a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es el turno de hablar de la sexta entrega de la saga Curse of Chucky, una película que revitalizó la saga y que era una especie de secuela con partes de reinicio y que le vino bastante bien. Así que nada, vamos con las curiosidades de Curse of Chucky. ¡Comenzamos! El cuchillo que usa Charles Lee Ray durante la escena del flashback es el mismo que se utilizó en la primera película de Child's Play. Según Brad Dourif, tuvo que usar una peluca y grandes cantidades de maquillaje para que se viera como en la película original. La iluminación también fue un factor muy importante. Como detalle, la peluca que parece llevar Andy en la segunda temporada de la serie parece ser la misma. La actriz que interpreta a Nika, Fiona Dourif, es la hija en la vida real de Brad Dourif, quien da voz a Chucky. Esto lo sabíamos todos, pero no deja de ser una curiosidad. Los realizadores hicieron una broma pesada en una parada de autobús para promocionar la película. Una valla publicitaria del cartel de la película se iluminaría y un actor enano vestido como Chucky de repente atravesaría esa valla y asustaría a quienquiera que estuviera cerca. Fue una broma bastante criticada por lo cercana que estaba esa parada a la carretera y podría provocar algún accidente. Brad Dourif, la voz de Chucky, grabó todas sus líneas de diálogo en menos de un día. Además, esta película se rodó tan solo en 30 días. Es la primera película de la saga que tiene a Charles Lee Ray humano desde la película original. Don Mancini describió esta película como su primera película de terror real como director, ya que Sid era más bien una comedia. Es la película en la que Chucky tarda más en hablar. Él pronuncia sus primeras líneas de diálogo a los 44 minutos de película. En momentos durante la filmación, la cara de Chucky tuvo que cubrirse con una cinta adhesiva porque asustaba mucho a la actriz que interpretó a Alice, Summer Howell. De hecho, para la escena final entre Chucky y Alice, Summer Howell tenía tanto miedo del muñeco de Chucky con cicatrices que tuvieron que usar un muñeco que no las tenía. Esas cicatrices después se agregaron digitalmente en la edición. Esta fue la primera película lanzada directa a formato doméstico, sin pasar por los cines, como un estreno oficial, aunque es cierto que en festivales y algunos lugares ha tenido un estreno muy limitado en la gran pantalla. Con una duración de 97 minutos, esta película se ha convertido en la más larga de la saga. La película hace referencia a cada una de las películas anteriores, demostrando que todo continúa y que realmente es una secuela de La semilla de Chucky. Esto incluye la aparición del personaje de Tiffany y nombrar a las familias Jennifer Tilly, los Kincaid y los Barclay, además de referencias a la Academia Militar. Solo 4 de las 8 cicatrices básicas que tiene Chucky se muestran en la escena del ático que existía en la novia de Chucky. Hay 3 más en su cabeza y una en su mano derecha que aquí no están. Esto se puede ver mejor en el vídeo de la evolución del diseño de Chucky que tenéis en este canal. La muerte del padre de Nika, Daniel, solo se muestra en una escena eliminada. Otra escena eliminada mostraba cómo el cuerpo de Jill comenzaba a arder, lo que hacía que se encendiera la luz de la casa y el humo activase la alarma que alerta a la policía que descubre los asesinatos. Fue la primera película de la saga en ser filmada digitalmente y no en película. Esta es la primera vez desde Child's Play 3 que se muestra a Chucky comunicándose de nuevo con un niño. La escena en la que Alice ve a Chucky corriendo es similar al Child's Play original, donde Maggie ve lo mismo. Fue la primera vez que Chucky intenta poseer a una mujer. Para promocionar esta película, también hicieron que Chucky apareciera en otras películas de Universal, como por ejemplo Psicosis, Mama, Drag Me to Hell y The Purge. Cuando Nika y Jill discuten de dónde vino el muñeco, Jill dice que no le importa si Chucky proviene de la familia Manson. Esto es porque el nombre completo de Chucky, como sabéis, es Charles Lee Ray y proviene de los asesinos de la vida real Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl Ray. Por tanto,
Esto es una referencia al propio nombre de Chucky. El nombre completo de la hermana mayor de Nika, Barb, se revela que es Barbie. Esto es bastante curioso, porque es otra muñeca famosa. El ascensor de la casa es similar al del complejo de apartamentos del Chisplay original. Esto, sin duda, es un homenaje a la primera película. Esta película supuso un regreso triunfal de Chucky. Tanto la crítica como el público quedó satisfecho con el regreso y consiguió varios premios a la película en varios de los festivales donde se presentó. También su edición de DVD Blu-ray obtuvo algún premio. En la Comic Con de Nueva York del 2013, que celebraba los 20 años de Chucky, alguien de la audiencia le preguntó a Alex Vincent si era extraño volver a involucrarse con la franquicia después de tanto tiempo. Alex Vincent solamente sonrió y dijo: "Siempre supe que Chucky volvería por mí". Esta es la primera vez que un niño no se da cuenta de que Chucky es malvado. Brad Dourif ha dicho que esta es su película favorita de toda la saga. Aunque interpreta a la madre de Nika, Chantel Kisnell es solo 10 años mayor que Fiona Dourif. Eso sí, aparenta de 60. Esta película responde a algunas preguntas sobre los antecedentes de Charles Wright y la noche en la que se pasó al muñeco. Aunque es cierto que tiene alguna incoherencia, como eliminar al personaje de Eddie Caputo, alguien súper importante para que Charles llegara a esa juguetería. Y más adelante, además, en la serie, veremos que lo que le pasa a esta familia realmente es culpa de Tiffany. En la escena post-créditos podemos ver que Andy está viendo un capítulo de El Pájaro Loco. Nika tiene un problema de corazón en esta entrega, que de hecho se ve como debe ser pinchada para poder solucionar momentáneamente esta crisis. Esto no vuelve a tenerse en cuenta en ninguna de las siguientes entregas. Deborah Lee Carrington, doble habitual de la muñeca Tiffany y de Chucky en esta película, falleció en 2018, siendo esta la penúltima película en la que ella trabajó. En otra escena eliminada, el oficial Stanton spoileó el destino de Nika 9 años antes de que le pasara. Cuando la lleva a juicio, comenta que en el antiguo Egipto, a los asesinos desquiciados se les desmembraba para que no cometieran más asesinatos. Nika es desmembrada por Tiffany en la serie de Chucky, para que Chucky no pueda causarle daño y, de paso, vivir feliz con ella. Amelia Jackson Gray y Jacinta Yeland audicionaron para el papel de Nika. La escena en la que Chucky encierra a Alice en el armario y usa la palabra joder, Alice le dice a Chucky que deje de decir palabrotas. Esto es similar a Chisplay 3, donde después de que su intento de poseer a Tyler falla, Chucky dice palabrotas y Tyler le dice que deje de hacerlo. La escena en la que Barb regaña a Alice por maldecir es similar a la película original en la que Karen confronta a Andy después de pensar que estaba diciendo algo terrible sobre la muerte de Maggie Peterson. Cuando se anunció la producción por primera vez, se rumoreaba fuertemente que Scott Patterson tendría un papel en esta película, pero jamás se realizó. En unas escenas de la grabación de esta película, se podía ver cómo Andy vivía encima de una tienda de armas que él mismo se había montado. Tenía un negocio en el cual vendía y enseñaba a utilizar las armas. Esto fue descartado en el corte final. Chucky no tiene cicatrices ni en el tráiler ni en los avances de esta película, ya que fueron borrados digitalmente. Esto se hizo básicamente primero para no spoilear, y segundo, para evitar que la gente pensara que esto era una secuela de Sid al haber tenido tan mala acogida entre los fans. Es más, esta película fue vendida como una secuela de la tercera entrega para que los fans le dieran una oportunidad. Pero claramente, cuando ves la trama, te das cuenta de que todo continúa a partir de Sid. Aunque Fiona Dourif y Alex Vincent tienen la misma edad, el personaje de Fiona es 6 años menor que el personaje de Alex, ya que su personaje nació en la época del comienzo de los eventos de la primera película. Ian es la primera víctima de Chucky en la saga, asesinado por un hacha. Este asesinato también podría ser un guiño a Sid, ya que en esa entrega, Chucky es asesinado por Glenn con un hacha, y si nos fijamos, ambas hachas son iguales. Esta es la primera película de la saga en la que Ron Mancini y Brad Dourif están juntos en el set de rodaje, al tener que dirigirle para realizar el flashback. Recordemos que en la película original, el director fue Tom Holland, por lo tanto jamás se reunió con Brad. Una de las primeras ideas durante la década de los 2000
de hacer una sexta película fue convertirla en un musical, y tenía al hijo de Chucky, Glenn, tratando de casarse con una chica llamada Carrie, que era una asesina en serie y que quería tener tres hijos con él. Sin embargo, la reacción negativa de Sid fue fuerte y clara, y los fanáticos querían que la próxima película tuviera el mismo tono oscuro y aterrador de las tres primeras, a pesar de que el director Don Mancini disfrutaba mucho más del estilo de comedia que escribió para La Semilla. En la escena del flashback, todo está en blanco y negro, excepto las flores que Chazzy Ray trae para Sara. Estas se muestran en color. Estos son el mismo tipo de flores que se muestran a Sara pintando al comienzo de la película. Cuando Barb entra en el ático, también encuentra una gran colección de pinturas de estos girasoles. Esta película está escrita y dirigida por Don Mancini, quien creó la franquicia y escribió las otras 7 películas. Nika es el primer personaje principal de la franquicia en estar en silla de ruedas. Cuando Chucky le dice a Nika, "te voy a atrapar", es similar a la forma en que dijo la línea en la película original, cuando amenazó al detective Norris diciendo, "te voy a atrapar". Chucky afirma 2 veces en esta película que él es ateo. Fue el debut como actriz de Summer Howell. Tuvo un presupuesto de 5 millones. Desde 2007, Don Mancini quería hacer una nueva versión del Child's Play con Brad Dourif retomando su papel de Chucky. En el comentario del DVD de la película original, dijo que quería explorar y satirizar los juguetes y el marketing de hoy, que era el guión original de la primera película. Para 2011, Mancini había visto las críticas negativas de recientes remakes en ese momento, como Pesadilla en Elm Street, y lo llevó a darse cuenta de que una nueva versión no satisfaría a los fans. Tuvo que lidiar con problemas legales de la película original que pertenecen a la Metro, mientras que el resto son de Universal, y se decidió convertirlo en una secuela que también es un pequeño reinicio suave de la franquicia. Muchas escenas o ideas que quería para la nueva versión se reutilizaron aquí, como el jumperscare del ascensor destinado a las personas mayores de la película original, o un nuevo personaje parecido al de Andy, que es Alice. Don Mancini quería rediseñar a Chucky cuando tenía intención de hacer un remake de la película original. Él quería que Chucky se pareciera a muñecos más modernos que parecen como más humanos y misteriosos, a lo American Doll. Mancini logró darle la vuelta a esta idea con la cara de Chucky luciendo más humana, sin sus cicatrices durante la primera mitad de la película y el marketing, lo que molestó a muchos fanáticos cuando vieron el diseño. Tanto es así que la continuación, Cult of Chucky, volvió al diseño más clásico de las 2 primeras películas. Es la primera vez que vemos a un personaje sacerdote en la saga, pero no será la última vez. Durante la escena posterior de los créditos en el apartamento de Andy, se puede ver una foto de Kyle, la hermanastra de Andy, junto a un certificado de la escuela militar a la que asistió Andy en Child's Play 3, y al lado, la foto de Andy y su madre de la primera película. Hubo que esperar 9 años para volver a ver a Chucky. Antes de Curse en 2013, tuvimos Sid en 2004. Esto marca el regreso del protagonista original, Andy Barclay. Alex Vincent interpretó a Andy en Child's Play 1 y 2. Apareció en imágenes de archivo en Child's Play 3 cuando era niño, pero Justin Wallin lo interpretó como un adolescente en esa película. Se hace referencia a Andy al comienzo de Bride of Chucky en un artículo de periódico, y se hace referencia a Andy en un comentario de Chucky en Seed of Chucky. Hay un enorme error de récord en la caída de Nika desde el segundo piso. Cuando cae parece que va a caer de espaldas, pero cuando estamos en el suelo, está boca abajo. Como ya comentamos en un vídeo sobre los diseños de Chucky, el rostro de Chucky cambia durante la escena de la revelación de sus cicatrices, y cambia bastante. Aunque no se ve, Andy menciona a la madre de Andy y se supone que está casada o que al menos tiene una relación con Mike Norris, o son muy amigos, vamos, alguien a quien también se menciona en esa postcréditos. También se da a entender que Karen fue absuelta entre la segunda película y esta. La película contiene varios errores. Uno de ellos es que podemos ver cómo Nika está y camina de pie cuando investiga los gritos de Sara al inicio de la película. También ella dobla las piernas inconscientemente para huir de Chucky en el ascensor, algo que una persona con parálisis no podría hacer. La caja de matarratas que utiliza Chucky para envenenar a alguien en la cena aparece cerrada y nueva cuando Nika cierra el armario. Sin embargo, cuando Chucky la usa,
podemos ver que está abierta totalmente. Además, el mataratas aparece encima del queso en un plano central, mientras que Chucky lo puso sobre el tomate. Hubo una escena que se filmó de los personajes llegando a casa de Nika, pero jamás pasó el corte final. Los ojos de Barb son un auténtico misterio. En un primer plano antes de morir, son verdes. Cuando cae un ojo por las escaleras, es azul. Pero cuando Chucky está a punto de aplastarlo, podemos ver que vuelven a ser verdes. Además, en la versión sin censura se puede ver cómo ese ojo chorrea de sangre. Sin embargo, cuando muestran su rostro al caer por las escaleras, no hay nada de sangre. Esto en verdad tendría fácil explicación, y es debido a que las versiones rated para televisión no se muestra cómo el ojo es acuchillado, por tanto tampoco muestran grandes cantidades de sangre. Esta es la primera película de la franquicia donde Chucky realmente gana. Consigue vengarse con éxito de la familia de Nika, matándolos a casi todos excepto a Alice y a la propia Nika, y además la incrimina a ella por sus crímenes, lo que hace que la envíen a una institución mental donde ocurrirá toda la película de Cult. Además, consigue transferir su alma con éxito a Alice, algo de lo que nos enteraremos también en la siguiente entrega. Fue la primera vez que se usó un Chucky enteramente digital. Fue para la escena de las escaleras, y su resultado fue poco satisfactorio. Además, el molde utilizado para digitar a Chucky fue una réplica de Sid de Sideshow Show. Esto se puede saber porque, de repente, en ese diseño digital aparecieron cicatrices en la frente y en la mano de Chucky. Cicatrices que estaban en la semilla, pero que no tiene en esta película. Después de que Tiffany mata al oficial Stanton, dice que nunca aprenden. Esta es una referencia al asesinato del oficial Bailey por parte de Tiffany en la novia de Chucky, cuando ella le cortó la garganta con su lima de uñas antes de que él pudiera echar un vistazo a los restos de Chucky. Cuando Sarah tira a Chucky a la basura, es un guiño a todas las veces que Chucky ha sido tirado a la basura en la saga, algo que también se repetirá en la serie. La versión clasificada original de la película, que también sirve como edición para televisión, marca la única vez en toda la serie en la que Chucky está vivo al final de la película. En todas las anteriores pelis, Chucky siempre fue despachado por sus adversarios en el final. Sin embargo, la versión sin censura incluye una escena postcréditos adicional. En esa escena, que se desarrolla 6 meses del final original, se reconfiguran los eventos y se mantiene la tradición de matarlo, aunque no sea el Chucky original. Andy le dispara con la escopeta. Cuando Chucky electrocuta a Jill hasta la muerte, aparece una gran quemadura en su ojo derecho que es muy similar a la marca en la cara llena de cicatrices de Chucky, que el público no ve hasta más adelante en la película. Como es el día a día de Nika, se presentaba en una escena que fue eliminada porque rompía el ritmo de la película. Josep Loduca compuso la banda sonora de esta entrega y vino para quedarse, y me alegro bastante. Se ha convertido en el compositor habitual de la saga, en la siguiente entrega y en la serie, y hay que reconocer que en la serie se está sacando el nepe constantemente. El coche en el que Chucky está pisando el acelerador para matar a Nika con el humo es un coche especial para discapacitados. Es por ello que Chucky puede llegar fácilmente a los pedales, pues los tiene más a su altura. Mucha gente cree que esto es un error y que Chucky jamás podría llegar a pisar el acelerador porque está sentado, o bueno, más bien está de pie en el asiento delantero. Pero estos coches son especiales para gente que no puede moverse de cintura para abajo, por tanto, no es ningún error. Aunque Tiffany está de acuerdo con el plan de Chucky para matar a Sarah y acosar a la familia Pierce, nunca se establece realmente si ella sabía del enamoramiento o de la obsesión de Chucky que tenía por Sarah y su familia. Andy dispara a Chucky con una escopeta de acción de bombeo Remington 870 calibre 12. La cámara que Ian le pone a Chucky en la ropa crea muchas incoherencias argumentales. Lo primero es, ¿cómo cojones puso esa cámara para que se viera todo tan claro en la imagen? Se debería ver la cámara desde fuera y no se ve absolutamente nada. Y el mono de Chucky no tiene ningún agujero por el que se pueda ver. Además, Barb no la encuentra cuando sí que encuentra un cuchillo que tiene Chucky dentro de su mono, que es donde supuestamente está la cámara. Por otro lado, si esa cámara nunca se la quitan, ni él tampoco se la quita,
debería ser prueba más que suficiente en el juicio para demostrar que Nika es inocente. Pero parece ser que el guión se olvida de esta cámara para favorecer a Chucky y poder dejar el camino más fácil para la siguiente entrega de Nika internada. La expresión de conmoción y horror en el rostro de Sara después de su muerte indica que Chucky le reveló a Sara que, de hecho, él era Chasley Ray, quien ella creía que estaba muerto. Se dice que esa escena también es un error, porque al inicio se muestra a Sara en una posición y después se ve a Chucky y ella en otra posición. Pero esto no es ningún error. Chucky está contando su historia a Nika y por lo tanto esa escena forma parte de la ilusión al contar Chucky su historia. Obviamente el cadáver tal y como se lo encontró Nika es como acabó finalmente ella. Esta película presenta a la primera pareja lesbiana de toda la franquicia y la tercera película que tiene personajes o temas LGBTQ+. Cuando Nika está investigando sobre Chucky se muestran varios asesinatos que él hizo en entregas anteriores y que están sin resolver. Aparecen nombradas los ángeles del asesinato de la niñera de Child's Play, las cataratas del Niágara, la pareja de abuelos de Bright, a los que roba la caravana, Hackensack también de Bright, aunque no se sabe qué asesinato, y todos los asesinatos de la Academia Kent. Michelle Roof interpreta la voz del muñeco Good Guy, un cambio significativo con respecto a dos otras entregas, donde fue interpretado por Ethan Gross. ¿Qué os han parecido estas curiosidades? Puedes dejarlo todo en comentarios. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!